Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Bienvenidos a un programa más del Estudio de la Biblia. Y pues antes de comenzar con nuestro Estudio de la Biblia, queremos pedirle a Maestra Nayeli si nos dirige en oración, por favor. Claro que sí, Marta. Oremos. Bendito Dios, en este día te damos gracias por tu cuidado. Queremos pedirte que nos des la sabiduría y el entendimiento al abrir tu palabra. Esto lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Pues me alegra mucho volverlos a ver, Maestra Nayeli y Pastor Miguel. Gracias por acompañarnos nuevamente y también a cada uno de ustedes que nos acompaña. El día de hoy vamos a hablar de algo bastante interesante y tiene que ver con el consuelo. Y yo les pregunto, ¿qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra consuelo? Ayudar, uh-huh. Ayudar a alguien, a ayudarlo a aliviar un dolor, una pena a través de un abrazo, a través de un acompañar, a través de, como decimos aquí en México, un apapacho, ¿verdad? Sí. También. Uh-huh. Ok, muchas gracias, maestra. Yo veo el fin de un dolor, el donde finalmente se tranquiliza todo y estamos bien. Tranquilos. Bueno, yo tengo dos imágenes en mi mente cuando ¿sí? esa expresión se menciona, ¿no? Uno, pues me acuerdo de mi mamá. Ella se llama Consuelo. Okay. Inevitable que yo no piense en ella cuando escucho esa expresión. Pero ya viéndolo en términos espirituales, el consuelo para mí es el punto de partida para poder vivir con esperanza. Es decir, cuando sentimos ese apapacho, ese acompañamiento emocional, ¿verdad? Uno dice, ay, hay esperanza para continuar, ¿no? Entonces, yo asocio el consuelo con la esperanza. Gracias, Pastor. Justamente hoy vamos a hablar un poquito acerca de Isaías capítulo 40. Y maestra, si nos ayuda a leer 1 y 2 de los versículos, nos habla un poco de consuelo. Claro que sí. Dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo de servicio duro es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que ha recibido de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados. Gracias, maestra. Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es ese pecado o ese castigo que menciona Isaías 42, pastor? Ok, bueno, hay varias respuestas según lo que expresa la lección para poder dilucidar esta situación. En primer lugar, vemos aquí algunos castigos que se mencionan. Por ejemplo, está el castigo administrado por Asiria. Uh-huh. Tú puedes ver allí en Isaías 10, que esto hace referencia a la vara de la ira de Dios, ¿no? De la que Dios libró a Judá destruyendo el ejército de Senaquerib. Uh-huh. Está también el castigo administrado por Babilonia. Sí, ese es otro castigo al cual se hace referencia. Pero hay un último que me llama mucho la atención, que es el castigo administrado por una de las otras naciones contra las que Isaías escribió mensajes. Y eso está del capítulo 14 del libro de Isaías al capítulo 23. Por lo tanto, pues vemos aquí los castigos como episodios, ¿no? Uh-huh. Como si fuera una serie, ¿no? Entonces vemos el primero, el segundo, el tercero, etcétera. Pero al final, el énfasis tiene que ver con la liberación que obtiene el pueblo a través de la intervención del Señor. Así que okay. Eso es lo que finalmente genera esperanza en el pueblo, a pesar de los diferentes castigos que se ven como hilo conductor de su historia. Perfecto, muchas gracias, Pastor. Algo que también vemos al comienzo del capítulo 40 es que el libro avanza 1.5 siglos hasta el fin de Babilonia y el regreso de los judíos. Entonces, Miguel, ¿el regreso de Babilonia tiene relación con algo de lo anterior de Isaías? Y eso es lo, sí, claro que sí, eso es lo bonito del libro de Isaías, ¿no? Son partes, y de hecho de toda la Biblia, que todo está conectado una parte uh-huh. con otra. Y en el libro de Isaías encontramos que en el capítulo 39 haya esa conexión que se empieza a hacer. Sí. Pero de hecho esa conexión va desde mucho más antes, el capítulo 12, 13, y en el 14 menciona un versículo especial que me gustaría dar lectura, que sí.
el 14:4 que dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, y empieza el proverbio, ¿no? Ya estaba diciendo que iba a venir la caída de Babilonia. Desde ese momento ya les estaba dando esperanza para que supieran desde entonces que Dios iba a estar con ellos. Muchas gracias, Miguel. Quiero, mientras podemos ir a un pequeño corte, que reflexionemos en una pregunta que vamos a contestar cuando regresemos. ¿Por qué es importante aferrarse a las promesas pase lo que pase? Mientras ustedes piensan por qué es esto importante, les invitamos a que también ustedes puedan reflexionar y que juntos podamos responder esta pregunta. En un momento regresamos. El libro de Isaías comienza con un duro mensaje de reprensión para Jerusalén en el capítulo 1, versos 2 al 10. Era entonces una ciudad asolada, impía como Sodoma y Gomorra. Pero ahora Isaías contempla el momento cuando su tiempo se habrá cumplido. Ha pagado su tiempo y Dios le envía un mensaje consolador. Ya ha sido castigada por sus pecados y ahora se le ofrece perdón y restauración. Dios promete a su pueblo que pondrá fin a su sufrimiento. Llegará el momento de la liberación. E Isaías escribe este mensaje de misericordia en el capítulo 40, versos 1 al 2. La misericordia de Dios será evidente una vez más porque el Señor declara que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Isaías 40:2. Nos quedamos con una pregunta al aire por responder. ¿Por qué es importante aferrarnos a las promesas del Señor, pase lo que pase? Yo imagino lo siguiente, ¿no? Estamos en una alberca y no sabemos nadar. Y entonces está la persona que siempre está al lado en el borde de la alberca, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos en un mar así donde encontramos un lugar seguro en el cual podemos aferrarnos. Y no importa qué esté pasando alrededor, no siempre podemos ir a ese lugar y sostenernos y saber que pues no vamos a ahogar porque estamos sostenidos de las promesas del Señor. Gracias. A mí, de manera personal, recordar las promesas de Dios me da esperanza. Esperanza de un mejor futuro y que esa situación de crisis o ese problema va a pasar. Y siempre también me gusta recordar, incluso escribir las promesas de Dios y ver hacia atrás y recordar cómo Él en otros momentos ha contestado, ha estado ahí. Entonces, es siempre crucial, yo lo pienso así, recordar, acordarnos de esos momentos en los que Él ha contestado y cómo tiene para cada situación una promesa para nosotros. Muchas gracias, maestra. Y sin duda alguna, ligando lo que sea Miguel y usted, es como que ese lugar seguro donde todas tus fuerzas ya no tienes y puedes decir, bueno, estoy a salvo, estoy tranquilo, ¿verdad? Yo trato de ubicarme en el escenario en el que estamos ahorita. Al ver los sucesos que hoy aquejan a la humanidad, terremotos, guerras, esta pandemia y tantas cosas que hoy generan preocupación y a su vez incertidumbre en los seres humanos, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos la promesa del pronto regreso de Cristo? Así es. Es decir, las promesas es la que nos sostienen en medio de las crisis. Si no fuera por las promesas, nosotros no podríamos visualizar un futuro con esperanza. Alabamos al Señor porque hay promesas que pueden conducirnos y hacernos sentir que no estamos a la deriva. Muchas gracias, Pastor. Y es tan real, ¿no? El Señor nos ama tanto que cuando estamos a punto de desfallecer, Él nos anima. Y algo de eso tiene que ver Isaías capítulo 40, Pastor, del verso 1 al 8. Ahí nos habla de algunos, en los versículos nos menciona un consuelo. ¿Y cómo recibe consuelo el pueblo de Dios en estos versículos? ¿Cómo lo menciona? Muy bien, voy a hacer referencia a algo que escribió Helen White en Profetas y Reyes. Allí ella menciona algo interesante, dice, muchos fueron los mensajes de consuelo dados a la iglesia por los profetas antiguos. Y luego ella añade, consolaos, consolaos, pueblo mío. Está hablando de un asunto de pertenencia aquí, ¿no? Esta fue la recomendación de Dios transmitida por Isaías, acompañada por visiones admirables que han inspirado esperanza y gozo a los creyentes a través de los siglos que siguieron. Noten ustedes que el Señor nunca ha dejado a su pueblo sin orientación. Y a través de las visiones que recibieron los profetas,
Dios manifestó mensajes certeros, mensajes que generan certidumbre, esperanza, consuelo y a la vez que nos hacen sentir que tenemos un Dios que está atento a nuestras necesidades, que conoce nuestros, nuestros desafíos, conoce también esos miedos que a veces nos atrapan. Hoy, por ejemplo, la gente vive atrapada en la incertidumbre, en el miedo, sí. ¿Qué va a pasar mañana? Pero el Señor dejó a través de sus profetas esos mensajes claros, esos mensajes que nos dan una orientación hacia dónde es que vamos y también nos recuerdan de dónde venimos. Así que a través de los siglos, Dios ha manifestado a través de sus profetas los mensajes oportunos para el momento preciso de acuerdo a las circunstancias que vivimos. Muchas gracias, pastor. Y usted mencionó algo importante, ¿no? Nos dejó instrucciones también, ¿verdad? Y es cuando nosotros vamos a visitar a alguien o alguien nos viene a visitar, siempre intentamos tener lo mejor posible, organizarnos y hacer todo un sinfín de cosas para la otra persona, ¿verdad? Y esto pasa algo similar en Isaías 40, maestra, del 3 al 5. Nos habla un poquito acerca de la preparación que nosotros tenemos que hacer para la venida del Señor. ¿Nos puede hablar un poquito de qué nos dicen esos versículos? Sí, claro que sí. Bueno, me voy a enfocar específicamente en el verso 3, que dice de la siguiente manera: Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y si nosotros recordamos, esta cita está aludiendo a Juan el Bautista, ¿sí? Porque Juan alentaba a un arrepentimiento y para el perdón de nuestros pecados. Y de la misma manera la invitación sigue siendo hoy, ¿sí? Arrepentíos, arrepentíos, uh-huh. Porque el reino de Dios está cerca. Y es lo mismo que se nos alienta a nosotros. Muchas gracias, Mercedes. Y creo que es oportuno que el Señor nos está constantemente diciendo, ¿no?, qué tenemos que hacer. Miguel, en Isaías 40, del 9 al 11, estos textos, ¿qué tipo de eventos nos describen? Mira, si nos ponemos a leerlos, vemos lo siguiente. Están hablando, me gustaría leer por lo menos el versículo 11, no todo, sino el versículo 11 que dice: Como pastor apacentará su rebaño, en brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas. Si nos ponemos a analizar todos estos versículos, vemos que está hablando acerca de un éxodo. Uh-huh. Un éxodo como el que el pueblo recibió en el momento, pues, el primer éxodo con Moisés, pero ahora es un éxodo saliendo de Babilonia. El segundo éxodo se le conoce aquí en como Isaías. Y cuando empieza como pastor apacentará su rebaño, hace alusión a esto en el capítulo 10, versículo 11, cuando dice Jehová es el pastor, y también en Salmos hace también alusión a esto, siendo que Él va a cuidar, Él va a proteger, Él va a guiar, Él va a asegurar de que lleguemos donde tenemos que llegar y nos va a cuidar a todos por igual. Y entonces es algo hermoso que nos da una promesa de seguir adelante. Muchísimas gracias, Miguel. Para irnos a una pausa, quiero dejarlos con la pregunta del experto. Si nos tomamos en serio Isaías 40, 12 al 31, ¿cómo podemos curarnos del orgullo y la arrogancia? Escuchemos al experto y regresamos. En este pasaje, el profeta presenta un cuadro sublime de la sabiduría, grandeza y poder de Dios. Ningún otro profeta, ningún otro poeta, ni Moisés, ni Salomón pudieron presentar un cuadro tan maravilloso de Dios como creador, sublime y poderoso. Por ejemplo, en el versículo, 18, dice: ¿A quién pues me haréis semejante? Cuando se percibe la grandeza y la infinitud de Dios, se ve claramente la insensatez increíble de la idolatría. Una de las necedades más grandes de la idolatría es hacer a Dios semejante a un hombre o a un animal, como dice el apóstol Pablo. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Hacer a Dios imagen del hombre es una de las más arrogantes acciones de los seres humanos. Es posible porque no comprenden la grandeza, la sabiduría y el poder de Dios. Cuando comprendemos el poder de Dios, su grandeza y su sabiduría, lo que cabe es una inmensa gratitud y una humilde, genuina devoción a Él.
La humildad y la gratitud, la adoración, son las reacciones naturales ante la grandeza de Dios. Y por eso el orgullo y la arrogancia solo existen cuando la persona no conoce a Dios, no lo conoce. Si lo conociera y siguiera todavía rebelándose, sería porque su corazón se ha enorgullecido. Para curarnos del orgullo y la arrogancia, reconozcamos la grandeza, el poder y la sabiduría de Dios. Agradecemos mucho al experto por compartir su conocimiento. Y pastor, usted tiene un comentario que hacernos del segmento anterior. Sí, es algo breve. A veces la gente siente que Dios puede otorgar sus bendiciones si nos portamos bien. Uh-huh. Pero Dios es invariable y su misericordia es incondicional. En el Salmo 121 hace referencia de que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida. O sea, Él está en todo momento. Uh-huh. No importa qué hayamos hecho o de dónde vengamos o a dónde vayamos, su presencia y su compañía generan ese consuelo y esa certidumbre. Gracias, pastor. Y es que Dios es misericordioso, sin duda alguna, ¿verdad? Pero, maestra, ¿qué es la misericordia y cómo se refleja? Claro que sí. La misericordia está ligada con el amor y a la misma vez el perdón. La Biblia describe que Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia, es decir, grande en amor, grande en mostrarnos también su perdón, ¿sí? Muchas gracias, maestra. Isaías 40 presenta misericordia y poder juntos. ¿Cómo es que los desarrolla, pastor? Bueno, ambos elementos son indispensables para que surja la salvación o para que se opere la salvación. No pueden divorciarse. Y la lección hace referencia y menciona aquí algunos ejemplos que me gustaría comentar con ustedes. Por ejemplo, hablando de Isaías 41 al 5, ahí se hace referencia a la misericordia, al consuelo, hablando de la venida del Señor para librar. ¿Te das cuenta que está ligado? Es decir, la venida del Señor tiene que ver con salvación, poder, pero como trasfondo tiene la misericordia. Ahí se ven evidentemente los dos. Luego, por ejemplo, en Isaías 43 al 8, también habla de la permanencia versus la debilidad humana. Ahí se manifiesta la misericordia. Pero también se ve en el contexto de que somos frágiles, pero estamos en manos de un Dios todopoderoso, claro, que extiende su misericordia. Y podemos seguir viendo más ejemplos, episodios que ilustran esto, pero así, ambos se relacionan porque si se divorcia uno de los dos, no existiría salvación. Ok, muchísimas Son necesarios. Gracias. Son necesarios. Entonces comprendemos que la misericordia y el poder están juntamente ligados y que trabajan pues de la mano, ¿verdad? Dios sin duda alguna es incomparable, no hay alguien más como Él. Pero ¿qué nos dice Isaías capítulo 40 verso 18? Maestra, ¿nos podría ayudar a darle lectura? Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen compararéis con Él? Gracias. Entonces, Miguel, ¿a qué pues haremos semejantes a Dios? El mismo versículo después lo menciona, pero esto creo que con un poco de pensar, de razonamiento, podemos ver que a nada. Todas las cosas que queramos hacer, todos los ejemplos que queramos dar para explicar al Señor, todas las cosas que queramos poner, se quedan cortos, porque todo lo nada de lo terrenal, nada de las cosas. Por ejemplo, aquí empieza a decir del versículo 19, el artífice prepara la imagen, detalla, el platero extiende el oro y él le funde cadenas de plata y empieza a hablar de diferentes artesanos que empiezan a hacer cosas y empiezan a tallar para tratar de proyectar una cierta imagen. Y por eso parte de los mandamientos es no hacer imágenes, porque no hay nada que pueda ser semejante, ni siquiera reflejar un poco la gloria de Dios. Lo más cercano que tuvimos a ver la gloria de Dios fue a Jesucristo. Y Él mismo dijo, no pueden ver al Padre porque si ven al Padre morirás. Pero si el que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, creo que ahí eso nos quedamos. Cualquier cosa que tratemos de ver queda corto para poder complementar. De paso, Miguel, así rapidito, cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, pues le dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a, así poquito, una ¿no? pincelada. Mis espaldas, porque No puedes verme en todo su esplendor. Y cuando Moisés baja, el pueblo pudo ver que había estado en la presencia del Señor. Pero evidentemente no pudo ser manifestado en su plenitud, ¿no? Porque no lo resistiríamos.
no lo resistiré. Ciertamente, y algo importante de esto es que si no hay nadie incomparable a Dios, entonces, ¿cómo es que las personas llegan a creer que hay otros dioses semejantes a nuestro Dios o que tienen el mismo poder para actuar, verdad? Es entonces donde la pregunta cabe, qué hace la idolatría cuando entra a nuestra vida? Lo vamos a responder después de que regresemos de una pausa. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Isaías 40:5. La verá toda la humanidad, que sería como contemplar, mirar, prestar atención, percibir vista de los demás. La gloria de Jehová se revelaría en la vida y en el ministerio de nuestro Señor. Cuando Jesús aparezca por segunda vez, los hombres contemplarán su gloria visible. En Éxodo, Moisés casi no puede ver la gloria de Jehová. Pero en Isaías 40 dice que toda carne puede verla. Y en Isaías 52 todas las naciones también pueden verlo. En Isaías 40 es la gloria de Jehová la que se muestra, mientras que en Isaías 52 es su salvación. Por ende, Isaías 52 aclara que el significado de Kevod es Yahvé. La humanidad puede reconocer la gloria de Jehová. Es el poderoso acto de Jehová que trae salvación a Judá. Gracias por continuar con nosotros y pues ya estamos llegando casi al final de nuestro estudio del día de hoy y nos quedamos un poquito hablando acerca de la idolatría, que la idolatría destruye la relación directa que podemos tener con Dios y justamente los profetas en Jeremías 3 pues describen que a la idolatría como un adulterio espiritual. Entonces, ¿cómo es que describe Isaías a los ídolos, Miguel? Mira, en el capítulo 41, versículo 29, menciona este versículo muy especial que dice: He aquí, todos son vanidad y sus obras no son nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas, ¿no? Y esto hace alusión a Mateo 12:21, que habla acerca más de esto, pero básicamente está diciendo: no tienen valor, son ilusorios y abominables ante los ojos de Dios. No sirven para nada y no debieran de estar como parte de nuestra vida. Nuestra vida. Muchas gracias. Tomando este versículo, pastor, como referencia, porque es una descripción precisa de cualquier ídolo sin importar cuál sea. Bueno, hay que recordar que los ídolos de alguna manera representan las deidades, ¿no? Los dioses. Entonces, cuando nosotros tenemos un ídolo, estamos adorando la representación de ese Dios que no es nuestro Dios, porque en Éxodo capítulo 20, ahí en el Decálogo, vemos que el Señor expresó que no debíamos hacernos imágenes, que no debíamos adorar otros dioses ajenos a Él. Por lo tanto, cuando nosotros establecemos adoración a esos ídolos, pues estamos de alguna manera desviándonos de la sugerencia o de la orientación que el Señor, que más que una sugerencia es un imperativo. Claro. Si te das cuenta ¿cómo se llaman? En Éxodo capítulo 20, los mandamientos están en términos imperativos, excepto el cuarto, que es un recordatorio. Porque en todos los demás es, no te harás imágenes, no tendrás dioses, no hurtarás, no matarás. Pero el cuarto dice, acuérdate, es un recordatorio. Entonces, frente a este imperativo divino, ¿cómo vamos a atrevernos a nosotros a llevar la contraria? Y hay algo más que deberemos puntualizar, que cuando infringimos en un punto la ley, es como si la estuviéramos infringiendo en toda. Por lo tanto, al hacer ídolos, nosotros estamos infringiendo toda la ley. Y eso es algo grave. Eso es algo grave y deberíamos nosotros reflexionar al respecto. Ahora, a manera ya de aplicación, sería bueno que cada uno de nosotros, los amigos que nos están viendo, pudieran pensar si hay ídolos contemporáneos en su vida. Sí. Porque quizás no tenemos cosas hechas de barro o así, palpables, ¿no? Pero sí hay otras cosas que están usurpando el lugar que le corresponde a Dios. Todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida es un ídolo. Así no es. Necesariamente tiene que ser algo de barro, algo material, no. Todo lo que usurpa el lugar que le corresponde a Dios se convierte en un ídolo y eso debería llevarnos a reflexionar. Sí, y usted menciona algo importante, pastor. Pareciera que podemos decir, ¿no? Yo no tengo en mi casa una imagen, un cuadro, pero maestra, entonces, ¿qué tipo de idolatría entonces enfrentamos en la iglesia hoy día? Ligado con lo que mencionaba el pastor,
Yo les quiero compartir una cita de la escritora Ellen White que dice de la siguiente manera: cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor por Dios o que interfiera con el servicio que le debemos se convierte en un ídolo, ¿sí? Que era lo que el pastor mencionaba, o sea, todo lo que incluso robe nuestro tiempo, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, ¿sí? Esas son las palabras que mencionó Jesús. Entonces, efectivamente, ahí va a estar nuestro corazón, van a estar nuestras fuerzas, nuestra energía, pero es por eso que Dios es un Dios celoso, se describe a sí mismo como un Dios celoso que busca únicamente la adoración hacia Él, que nuestra adoración sea hacia Él. Sea directa. ¿Y cómo, pues, si tenemos un Dios poderoso y que es el Dios de lo imposible, cómo no pedirle a Él todo lo que necesitamos y buscarlo en otras cosas, verdad? Sin duda, Dios nos ha hablado y habla a su pueblo de muchas maneras. Y una de las formas en las cuales podemos sentir su voz tan palpable es a través de sus promesas. ¿Quisieran compartir una de sus promesas que más ayuda cuando están en debilidad? Y si, para mí personalmente es que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Déjame lo leo textual para, uh-huh, para que quede aquí para todos, y lee de la siguiente manera: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Dios no manda pruebas nada más por mandarlas, sino las manda para que salgamos victoriosos, y Él va a estar ahí para que salgamos victoriosos. Muchas gracias, Miguel. La mía, una promesa que me encanta, es Jeremías capítulo 33, verso 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas, uh-huh, gracias, maestra. Y finalmente, en el tiempo que nos resta, pastor. Bueno, en tiempos tan difíciles como los que vivimos hoy, qué oportuno es lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una promesa que debe animarnos en estos momentos difíciles. Así es. Muchas gracias, pastor. ¿Qué promesas te hacen sentir a ti con consuelo y te hacen sentirte más cerca de Jesús? Muchas ocasiones podemos sentir que el mundo se nos cae a pedazos, pero si Cristo está con nosotros y creemos y nos afianzamos en sus promesas, no hay nada imposible. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.